a nadie que preste un poco de atención a la evolución global de las ultraderechas, le sorprenderán los nexos y operadores comunes entre fenómenos geográficamente distantes, sectores ultracatólicos que buscan influir en legislaciones nacionales, lobbies empresariales o sobre representantes políticos de un país o sobre su economía futura. Tenemos ejemplos en la victoria de Bolsonaro en Brasil, en el ataque al Capitolio de Washington, las campañas de desinformación sobre la pandemia y las vacunas que asolaron Europa. En España vinieron muchas de la mano de Vox, con fotos manipuladas y muertos en la calle. También tenemos las campañas SOS Cuba y las movilizaciones en torno al 11J, o algunas de las que se han sucedido en los últimos tiempos en el país derivadas de la crisis energética producida por el huracán. Es algo que quienes pretenden subvertir las instituciones democráticas en Cuba no ocultan. Hace unos pocos días proclamaban en plataformas digitales que el gobierno no podía dar solución a corto plazo al problema energético, que un apagón general sin solución inmediata por el que la gente se tiraría a la calle a protestar contra el gobierno y que ellos solo tenían que ejercer de espectadores y estar preparados para cuando la población saliera a la calle. Podría decirse que la construcción de una campaña de desinformación consta, resumidamente, de varios momentos o etapas. En primer lugar, conocer la sociedad sobre la que se quiere intervenir, sus hábitos, sus dinámicas de consumo en Internet, saber de qué se está hablando en cada momento, pero sobre todo, conocer sus disgustos, sus necesidades y, en particular, sus odios y tensiones. Una mercancía tóxica solo se expande viralmente si encuentra un caldo de cultivo propicio para su propagación. Por eso es tan importante en la política hoy en día la minería de datos. En ese sentido, la pandemia y la crisis económica y laboral derivada de ella es el caldo perfecto de las operaciones que estamos viviendo en Cuba y en el mundo, pero a la que ahora se añaden los efectos de un contexto de guerra global sobre el que los gobiernos tienen poco margen de maniobra. El confinamiento, los efectos psicológicos que se derivan del mismo, el miedo a la guerra y sus consecuencias y el ecosistema digital son los ingredientes. Sobre este escenario, las campañas de desinformación buscan insertar sus mercancías tóxicas con el objeto de desconectar a la población de sus marcos de identidad, referencia y socialización colectivas, los espacios e instituciones públicas, para reconectarlos virtualmente a través de una suerte de solidaridad frente a terceros o comunidad del odio, dotar de alguien cercano sobre el que descargar la responsabilidad de la incertidumbre, de la frustración y el miedo, y esas serían las instituciones y representantes del país. La transformación de las guerras, como de los modelos de producción, siempre ha ido de la mano de los avances tecnológicos y científicos, cuando no han sido estas mismas las propias guerras el acicate para estos desarrollos. Ni Internet ni ninguna otra tecnología origina por sí misma una causalidad social, pero existen casos recientes, las revoluciones de colores, las primaveras, por poner algunos ejemplos, que muestran su papel como soporte material, como el instrumento para organizar el descontento. Parafraseando a Clausewitz, las fake news son la continuación de la guerra por otros medios, una guerra cognitiva o de conocimiento que cada día busca más dar el salto de las redes a las calles y de las calles a las instituciones públicas. A la política ficción, a los bulos, a las campañas de desinformación y a las derechas no se las combate con ficción, relatos e ilusiones, sino con organización y políticas que apelan e implican a las mayorías sociales y trabajadoras de un país. Es el momento de la política y de la organización en tiempos en el que las ultraderechas han declarado una guerra sin cuartel contra las instituciones públicas y las instituciones democráticas.